mi nombre es Olga Correa, yo soy arquitecta, también artista visual, soy curadora, en este caso fui convocada para armar esta muestra en este lugar. Básicamente lo que hace un curador es armar la idea conceptual alrededor de la cual se va a formar una muestra. Que esa idea no es, se simplifica únicamente en elegir y colgar un cuadro, sino que tiene que ver con una temática que va a estar por detrás y que va a ser el hilo conductor de toda una muestra. Y bueno, y sobre todas esas ideas se hace una investigación y bueno, se eligen a los artistas o el tipo de obra que a uno le interesa elegir alrededor de alguna idea. Esta muestra, básicamente, lo que se tenía que tener en cuenta era que sea gente de la zona, de Lanús y sus alrededores. La idea era poner en relieve los artistas que teníamos en relación con el lugar, que a veces están escondidos porque como no hay lugares en el conurbano para poder mostrar su trayectoria, siempre terminan como, bueno, en Capital Federal. Y bueno, para poner y que la gente se enterara que, bueno, la gente de acá, de la localidad, también participa de ese universo. Bueno, si tenemos que hablar de Videla, bueno, Videla ya vemos que trabaja sobre óleo, básicamente su técnica, y él lo que trabaja es sobre las atmósferas, y lo que era interesante era que trabajaba con escenarios de la zona sur, pero bueno, si bien toma un tema clásico como es el paisaje, él los reinterpreta desde una mirada más local, pero en principio pasa, digamos, parte de un paisaje, pero lo que él quiere transmitir es una atmósfera. Y creo que eso se ve claramente en cada una de sus pinturas. Marina Cursi, lo que me interesaba de ella es su trabajo sumamente relacionado con el pensamiento del romanticismo alemán. Ella tiene un gran vínculo con el tema de la naturaleza. Le interesa muchísimo vincularse con el mundo de la naturaleza y todo lo que tenga que ver con las sensaciones básicas y las sensaciones directas más allá de algún marco intelectual. Ella utiliza la acuarela y le interesa completamente las cuestiones de la profundidad, con el del contacto del humano con lo natural. Soy de Lanús, viví toda mi vida acá en Lanús. Y comienzo mi carrera de pintora, creo que desde chica siempre me gustó muchísimo. Tengo así recuerdos de tener un cuadernito siempre donde dibujaba algo e inventaba historias. Y bueno, dibujé toda mi vida y cuando llegó el momento de ingresar a la universidad decidí también estudiar Bellas Artes. Esto es de toda la vida. Se sigue trabajando y fundamentalmente me dedico a la pintura. La temática central es en relación a la naturaleza y siempre me interesa más dibujar un brotecito de hoja pequeña en el medio del jardín que hacer un retrato. Creo que mi tema va por ahí, por la naturaleza. Con respecto a Fernández, él lo que tiene es un trabajo más de trabajo que tiene que ver más con la instalación, pero en realidad es un trabajo que él le interesa trabajar con la arquitectura y con el espacio. Nací en Lanús. Lo más profundo de Lanús, nací en Fiorito, hasta los 12 años viví en Fiorito. Después me pasé a Villa Industriales, de Villa en Villa. Hice la primaria en la Escuela 11, acá de Pompeo. Hasta los 35 años viví en Lanús. Arranqué con una carpintería. Tuve carpintería muchos años en Magdalena y Caguazú, del otro lado. Y en un momento de mi vida me di cuenta que no podía seguir postergando eso que a mí me gustaba desde siempre,
y me dediqué así de un día para otro a las artes visuales. Yo puse esculturas huecas, ropa caminando por la avenida Corrientes en el año 85. Eso fue muy asociado a los desaparecidos y a partir de ahí me hice como un lugar y empecé a desarrollar una técnica que es lo que hasta ahora sigo haciendo, que es lo que se entiende como técnica textil. Para mí es nada más que un vehículo para poder yo decir lo que quiero decir. Nicolás Pérez, lo que también me interesa de él es cómo se relaciona no únicamente con la naturaleza, sino que él parte de una cuestión natural en sus fotografías y termina siendo algo completamente abstracto, artificial, con muchísima composición y es una obra sensible por el nivel de trabajo, pero a la vez sumamente racional. Y vivo en Lanús desde toda la vida. Mi padre es artista plástico, es Carlos Pérez Turco. Estuvo relacionado con el arte, digamos, desde toda mi vida. Soy un apasionado de la naturaleza desde siempre y empecé estudiando fotografía con esa idea, digamos, para registrar todo lo que a mí me apasionaba de la naturaleza. Iversig, lo que me interesó muchísimo es una obra completamente contemporánea con un rasgo muy claro de lo que es el arte contemporáneo, que es que dialogue cuestiones de la historia del arte con cosas del momento. Él trae cosas de la historia del arte que tiene que ver con la iconografía de la Edad Media y bueno, lo atraviesa con un montón de iconografía actual. Soy de Lanús, nací en un barrio de inmigrantes eslovenos, en lo que sería Remedios de Escalada, pertenece a Remedios de Escalada. Al vivir en un barrio, todas las casas tenían un pequeño taller. Esto era muy característico, ¿no? El espacio sobraba y todos tenían su lugarcito en su casa para hacer cosas básicamente relacionadas a lo doméstico. Todo esto, digamos que está bastante relacionado con mi imaginario, ¿no? que es muy lúdico y está muy relacionado también con la etapa de, una etapa muy primaria de las personas. Digamos que lo que más me influyó fue muchas veces como crítica, una educación como bastante conservadora, católica, que tiene la comunidad en sí, que está muy arraigada a su iglesia. En la adolescencia yo me separo un poco y siempre hago como una lectura de eso. Y todo mi trabajo está relacionado con iconografía cristiana, pero traído a lo contemporáneo, ¿no? A una imagen que estamos acostumbrados a ver relacionada más al producto, al objeto, a cualquier situación de consumo, digamos. Chacho Giannone, lo que más me interesa también como rasgo de cuestiones contemporáneas es que precisamente retoman un montón de recursos que tienen que ver con la cultura precolombina y con la cultura indígena y con un montón de rituales y también arman un universo que tiene que ver con cuestiones actuales y va entrecruzando
también cuestionan de la historia del arte europeo y oriental y los mezclan a través de sus bordados y de su técnica con cuestiones que tienen que ver con América. Yo soy Leo Chiachio, nací en Banfield, soy de acá de Zona Sur y el registro que tengo de por qué o cuándo, desde cuándo me dedico al arte, creo que es desde niño, porque empecé a trabajar en el arte o pintando o haciendo esto desde muy chico. De estudiar arte acá en Zona Sur, empecé la Escuela de Bellas Artes en Capital, en la Privada Prilidiano Pueyrredón, y ahí comencé como más seriamente a estudiar arte más profesionalmente, ¿no? Yo soy Daniel Giannone, soy de la provincia de Córdoba y también, bueno, mis inicios, que tengo registros desde la escuela primaria, estudié en una escuela donde teníamos labores, un colegio monja, donde nos hacían bordar a los chicos, a los varones. Yo creo que siempre me pregunté por qué nos enseñaban a bordar, es un poco yo lo que deduje y creo que es por el tema de la disciplina y la concentración en el trabajo. Me formé en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y después vine a vivir a Buenos Aires y hace 12 años que estoy junto a Leo, somos una pareja en la vida y en el arte, y decidimos juntos, bueno, continuar este camino en el arte. Este proceso creativo, ¿no? De nuestro propio proceso de nuestra vida como pareja y nuestra vida como artista, pareja, iba de la mano, entonces estaba buenísimo vivir así. Nosotros comunicamos, entonces ante un hecho de comunicación necesitas tener el lenguaje correcto para decir lo que querés decir. Y nosotros sabemos que con la pintura, como nos habían enseñado la pintura, no bastaba. Y nos dimos cuenta que con el bordado era la técnica ideal para decir lo que queríamos decir, porque cargaba una cantidad de tiempo, ¿no? Como esta que hablamos siempre de recuperar ese tiempo, como si cada puntada fuese agarrar el tiempo y ponerlo en el trabajo, ¿no? Entonces un poco esa idea que con la pintura no lo podíamos hacer, porque no era solamente hacer una imagen. También hay un tema de que con el bordado, como bien dijo Leo, que tiene otro tiempo, te permite, yo creo que facilita un poco el trabajo de a dos. Todo el tiempo nosotros trabajamos, hay una sinergia constante, todo el tiempo estamos hablando y viendo, porque todo el tiempo, bueno, ¿cómo producir de a dos? Y bueno, es a través de mucho diálogo. Pero también hay un tema que nos interesaba a nosotros, que el bordado tenía algo que ver con lo doméstico, con el tema de la casa, cómo vivir en la casa, producir en la casa, que tiene otros requerimientos distintos al tema de montar un taller para pintura. Y a nosotros también nos sedució un poco eso, el tema de estar, bueno, en nuestra casa, todo se transformara en taller y que la convivencia de, si bueno, cocinamos, paramos, seguimos bordando, vemos televisión, escuchamos música, recibimos amigos, mateamos y podemos seguir produciendo. Había algo de eso que también era una de las cosas que nos interesaba a nosotros. Claro, y además hay algo de nuestras características, que somos obsesivos, y workers como adictos al trabajo, es una buena manera porque siempre estás trabajando, siempre está ahí y cuando querés trabajar, si es a las 2 de la mañana, a la 1, al mediodía, a las 6, no importa, siempre está ahí, ahora tengo una idea y la voy a hacer. Esta obra que está expuesta en el museo pertenece a la serie que se llama Abismo. Mi obra también se va construyendo en el tiempo. Todas las cosas que voy viviendo se van sumando. Bueno, creo que la de todos van sumándose. Cuando fui a Antártida fue un viaje realmente que
no es que me cambió, sino que profundizó un montón de cosas, porque es que te vas a un país, un mundo desconocido. La técnica con la que trabajé es la acuarela. La acuarela llevada a un extremo, ¿no? Tanto de tamaño, porque son obras de un metro para arriba, como de intensidad de los tonos. La acuarela que a veces se ve es sobre todo la trabajada más por transparencias. Pero bueno, yo lo que trato es de usarla en el máximo extremo de opacidad que tiene. No solamente uso acuarela, también lo mezclo con otros materiales, pasteles, pasteles óleo, pastel tiza, lápices iridiscentes. En este caso, como la serie tenía que ver con las profundidades, digamos que yo inventé mi imaginario del abismo, pensé que tenía que tener una luz propia. Por eso empecé a trabajar con los metalizados. Y la obra, según con la luz que se la ilumine, se pueden ver distintas cosas. Particularmente ahora estamos haciendo en esta sala tres piezas que, bueno, dos son bordados y una es una serie de los equecos que están aquí detrás nuestro, son de porcelana. Lo que me interesó con el tema de equecos fue un poco trabajar con una imagen popular, que es una imagen que está muy presente en todas las provincias del interior, todo lo que es, inclusive todos los países que de la cordillera tienen como veneran esta figura popular, ¿no? Que siempre es de yeso y siempre está muy presente en el lugar más importante de la casa, donde uno le pide deseos y tiene que también un compromiso de alimentarlo, dándole de fumar y poniéndole comida para que te retribuya todo lo que estás pidiendo. Empezamos a pensar por qué no también esto de esta imagen que pasó del yeso a la cera, a la porcelana, que pasa si en vez de estar pintado y portar todo el trajecito del equeco que nosotros conocemos, se transformaran en o se decoraran con los gustos de la burguesía argentina por la porcelana francesa, inglesa, japonesa. Entonces, lo que me interesó es ese entretismo. Entonces, esta mezcla, ¿no?, de la burguesía con el tatuaje, con la cultura andina y con la cultura de Europa, así como esa especie de cóctel, hicimos así y salieron estos equecos, ¿no? Un poco es estas maneras, ¿no?, estas maneras de pensar el arte. Digamos que lo que representa la serie son siete pecados. Están montados sobre un fondo que representan diamantes, donde resina poliéster. Me interesaba mucho como el clima, que tuviesen este tono, todos un tono similar. La técnica es como de escultura clásica. Modelo en arcilla, saco un molde en yeso y a partir de ese molde, trabajando el molde y preparándolo, después trabajo por capas la resina con fibra de vidrio y termina este producto, que al principio es bastante más rústico, ¿no? Después hay que lijarlo y pulirlo hasta que tenga esa terminación. La técnica con la que trabajo es, en realidad, es una estructura de metal que la forro por dentro y por fuera con un papel muy especial, que es un papel, estos trabajos podrían estar al aire libre. Después bordo todo a mano y una vez que tengo la estructura terminada, con fuego le saco todo, la vacío totalmente. Y después laburo con la idea del eslabón o de eso que uno encuentra y es parte de una totalidad, pero no, uno no sabe cuál es la totalidad. Uno puede llegar a armar con ese eslabón lo que se le ocurra, porque la totalidad es desconocida, pero sería una parte de un todo. La muestra esta que está acá colgada es una técnica que se llama fotografía en alta velocidad,
y no tiene ningún tipo de fotomontaje. Lo que yo hago es armar un set de iluminación de estudio en un medio silvestre. Las aves son aves en libertad, por supuesto, y los fondos son fotografías de vegetación desenfocada que yo imprimo y están puestas en el momento de la toma. Hago esos fondos especialmente, que los llevo impresos más o menos de 1.5 metros, y hago una puesta en escena en un medio silvestre. Puede ser en una reserva, muchas de estas fotos fueron hechas en el Jardín de los Picaflores en Iguazú, y otras fotos fueron hechas en San Sebastián de la Selva, una reserva del Corredor Verde. Para capturar el instante ese necesitas un destello de un flash que es muy veloz, un 4000avo de segundo, más o menos entre 3000 y 6000avo de segundo, por ahí ronda. Ese destello lo lográs usando esos flashes en muy baja potencia. Entonces, para estar en esa potencia muy baja, tienen que estar muy cerca de las aves. Entonces, yo armo un set que no tiene más de 1 metro. En eso, aparte porque el fondo ese también es limitado, entonces no puedes enfocar. Armas ahí y esperás a ver lo que sucede. No se utilizan ráfagas porque los flashes no llegan a reciclar. Podés tener, qué sé yo, yo tengo una cámara, saca 6, 7 fotos por segundo, pero esto es clic a clic, es esperar y el momento y gatillar y es una foto. Y los flashes salen en ese instante. Necesitas también aprender sobre el comportamiento de las aves. Cada ave tiene maneras de llegar, qué sé yo, por ejemplo, no sé, el pájaro carpintero ese tiene una manera de volar que es trepador. Entonces estuve 3 días para hacer esa foto y no logré la foto esa que yo quería capturarlo en vuelo, por ejemplo, como el venteveo que viene volando y hace ese despliegue de alas. Entonces, bueno, en medio de la sesión vas corrigiendo cosas y vas aprendiendo, digamos, también sobre el comportamiento de las aves. Traer ese, digamos, aquello que está pasando y que no sea únicamente algo para el acceso de cierto sector adquisitivo que desgraciadamente siempre queda enquistado en ese lugar, y la posibilidad de traer esa calidad y esa posibilidad de mostrar lo que es el arte con la posibilidad que tiene el arte, que es no solamente educativo, sino una cuestión de crecimiento personal, de la comunidad, del nivel de significancia que tiene el arte, que no es algo menor. Entonces, creo que tenemos la responsabilidad de poder manifestar y dar calidad al lugar y a la gente, porque creo que se lo merece, y no porque estar en la localidad muchas veces se piensa que no. Yo estoy completamente convencida que no solo que se lo merece, sino que la gente está totalmente capacitada para, y que es sensible para los planes que tenemos. Me parece una oportunidad extraordinaria que me haya invitado Olga a esta muestra, que armó una muestra, la verdad, bárbara. Estoy muy orgulloso de estar con todos estos, con el resto de los artistas. Y bueno, y me llena de orgullo porque yo esperé 62 años para mostrar en Lanús. Nunca había podido mostrar en Lanús porque no había primero un lugar como este. Así que me pareció una buena
una buena oportunidad mostrar en este lugar, mi barrio.